Nos ven desde la pizarra. ¿Nos escuchan, Matías, Camila? ¿Están por ahí, Mariano? Sí, bastante bien. Sí, bueno. Sí, se escucha, profe. Matías, levanta la mano, saludo. Noelia. Sí, se escucha. ¿Escucha? Ellos tienen silenciado el micrófono, ¿Se escucha, profe? nada por si escuchan. Bueno, hoy vamos a ver un tema que es los honorarios profesionales. Obviamente, la idea, como siempre trato de explicarles, es que nosotros estudiamos el proceso ejecutivo, pero vamos a estudiar los honorarios profesionales que nos sirvan para todos los profesionales. Un perjuicio que vamos a apuntar precisamente al proceso ejecutivo puntual. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando uno habla de honorarios profesionales es que tenemos una ley. Esta ley actual es la 14.967, que en general reprodujo las normas que tenía ese viejo decreto ley 8.904 de 1977. ¿Por qué recalco esto? Porque en realidad la idea sigue siendo la misma, que como lo consagra el artículo primero de la ley, establecer un régimen de remuneración del trabajo profesional digno. Es decir, que los abogados sean retribuidos conforme a las tareas que desempeñan y que eso les permita vivir de su trabajo y de su profesión. Por eso el trabajo profesional se presume oneroso. Y las normas, como dice la propia ley 14.967, no lo decía la 8.904, pero se infería de su texto, son normas de orden público, por lo cual aquellos que contraten los servicios profesionales no se pueden apartar de los mínimos y máximos establecidos por la ley. Dice el artículo primero, los honorarios de abogados y procuradores dedicados al juicio, gestiones administrativas, actuaciones extrajudiciales y trámites de mediación, deben considerarse como remuneraciones por el trabajo personal del profesional. Poseen carácter alimentario y se regirán por las disposiciones de la presente ley, que es de orden público en función de su necesaria participación en el adecuado servicio de justicia y aplicación exclusiva y excluyente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Si uno, este concepto lo completamos con la última parte del artículo 2, que dice: será nulo todo pacto o convenio que reduzca las proporciones mínimas establecidas por el arancel fijado por esta ley, así como toda renuncia anticipada, total o parcial, de los honorarios no regulados. Primer punto. Hay una ley de honorarios profesionales. Segundo punto. Esta ley establece mínimos y máximos, pero uno no debe, siempre que piense en honorarios profesionales, pensar que todo está en esta ley. ¿Por qué les quiero decir? Porque hay una pauta muy importante en materia de honorarios profesionales que está en el artículo 1255 del Código Civil y Comercial y que en realidad baja un principio que es el de la no confiscatoriedad de los honorarios profesionales, y que en definitiva encuentra su fundamento del artículo 17 de la Constitución Nacional. Fíjense ustedes que el artículo 1257 dice que el precio que estábamos hablando de las obras y servicios, de la locación de obras y servicios, dice el precio se determina por el contrato, la ley, los usos, o en su defecto por decisión judicial.
Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios. Cuando dichos precios deben ser establecidos judicialmente sobre la base de la aplicación de dichas leyes, su determinación deberá adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Hasta acá, si hay de honorario, en la remuneración es de acuerdo a esa ley de honorario. Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución. Fíjense, ¿por qué dije? Esto tiene directa relación con ese principio de no conflictabilidad. Porque, en realidad, la ley de honorario establece pautas generales. Es verdad, lo que pasa es que la aplicación de la pauta general en un caso particular puede generar un honorario exorbitante, que es a lo que apunta la ley. Pero la confiscatoriedad también la puedo ver desde el punto de vista del profesional. ¿Por qué? Porque también es confiscatorio un honorario mínimo que no retribuya correctamente la labor profesional. Es decir, yo siempre establezco este principio diciendo, trato de explicarlo como que la confiscatoriedad del artículo 17 puede ser por exceso, que es a lo que apunta el 1255, o por defecto. ¿Eh? Cuando la ley de honorario establece una pauta de retribución que en realidad no se adecua a la verdadera, al verdadero trabajo profesional. Y entonces resulta inadecuada. ¿Eh? Entonces tengamos en cuenta que este 1255 en realidad está bajando una pauta que encuentra fundamento en el artículo 17 del derecho de propiedad, pero que en definitiva esta pauta de no confiscatoriedad puede ser por exceso, como apunta el 1255, pareciera, pero también por defecto. Esto en mucho tiempo lo hemos observado en los pronunciamientos de la Corte. Hasta acá vamos. Segundo, los honorarios profesionales corresponden, sean regulados por una ley de carácter provincial. En nuestro caso particular, en el año 2017 se sancionó la ley 14.967. Y como les dije yo, esa ley reemplazó al viejo decreto ley de 1977, que era la ley, el decreto ley 8.904. La pauta que siguen son idénticas. Lo que sí vamos a observar es que la ley 14.967 encareció nuestros servicios profesionales. Ahora bien, ¿qué pasa dentro de los procesos? ¿Y cómo aplicamos la ley nueva y la ley vieja? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque este mismo problema se planteó dentro del ámbito federal. Y en este punto, la solución que dio la Corte, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, siguió los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia. Y es aplicar, tomar en consideración a los efectos de la aplicación de la nueva ley y de la vieja ley, las fechas en que se realizaron los trabajos profesionales. Es decir, a los efectos de cuantificar el honorario profesional, va a tener en consideración, la fecha de esos trabajos. Y para también establecer la fecha de esos trabajos, va a tener en consideración las etapas cumplidas dentro del proceso. Esto es, a ver si lo entendemos. La nueva ley empieza a aplicarse a partir de octubre de 2017.
Con lo cual, entró en vigencia todos los trabajos profesionales realizados con anterioridad a la vigencia de la ley van a ser regulados conforme las pautas de la ley 8.904. Los posteriores van a ser regulados conforme a la nueva ley 14.965. ¿Está claro el punto? Muy bien. ¿Por qué es importante esto? Porque hay cambios. Vieron que yo les dije una pauta importante, se encarecieron los servicios profesionales. Bueno, es por eso. Además, una pauta también diferenciadora muy importante es que a partir de la sanción de la nueva ley, los honorarios se van a cuantificar en luz. Con respecto a la vigencia de la ley 8.904, los honorarios van a ser regulados en la moneda de curso legal. Esta es una pauta muy importante porque a los efectos de, en definitiva, lo que se trata siempre es de lo que se dijo en la ley 8.904, la exposición de motivos, combatir la inflación. ¿Comprenden? Es decir, la gran cuando se crea el IUS de honorarios profesionales, se justifica la creación del IUS precisamente en el tema de nuestra economía inflacionaria. Pero claro, fíjense que hoy yo tengo dos valores de IUS. El valor del IUS del artículo 9 del decreto ley 8.904 era el 1% de la remuneración básica de un juez de primera instancia, y el IUS de la ley 14.967, que me habla de una remuneración de un juez de 15 años por más adicionales, etc. Con lo cual hoy tengo dos valores de IUS que me establece la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, uno vinculado a la ley, al decreto ley 8.904, y uno vinculado a la ley 14.967. Algunas pautas comunes en cualquier regulación de honorarios. Por eso yo, cuando empecé esta charla, dije, esta clase, dije, nuestra visión no va a ser precisamente enfocada al proceso ejecutivo, sino que vamos a hablar de pautas enfocadas a la remuneración general de honorarios profesionales. Y sí, puntualmente, obviamente, el proceso ejecutivo. En primer lugar, la ley me divide entre tareas judiciales y extrajudiciales. En segundo lugar, respecto de las tareas judiciales cuyo contenido no tiene carácter patrimonial, las va a remunerar el IUS, estableciendo en el artículo 9 distintos montos mínimos de honorarios profesionales. Y por ejemplo, en el divorcio me dice que el honorario mínimo por la actuación profesional es de 40 euros. ¿Está? A valores de hoy, antes, por eso le dije que era encarecido, antes era divorcio por presentación conjunta, eran 31, divorcios contradictorios 61. Hoy, como no hay, hay un solo tipo de divorcio, que es por presentación unilateral, hoy habla de 42. ¿Me entienden? Y así va estableciendo pautas. Respecto de los juicios de contenido patrimonial, me voy a grabar dos conceptos. Uno es el de base regulatoria y el segundo concepto es el de alícuota aplicable. ¿Por qué no? Porque lo primero que tengo que hacer para regular honorarios profesionales es establecer bilateralmente la base regulatoria. Es decir,
¿Este proceso cuánto vale? ¿Cuál es el valor de este proceso? Y la ley de honorarios profesionales me va a indicar en cada caso concreto cómo se determina la base regulatoria. Por ejemplo, ahora vamos a ver, en los juicios de contenido patrimonial, donde se reclama el pago de una suma de dinero, acá vamos a anotar proceso ejecutivo. Voy a anotar artículo 23 y artículo 51. Y si la demanda prospera, la base regular, como voy a tener capital más los accesorios, la base regulatoria por la demanda que prospera es el monto de la liquidación. Pero, por ejemplo, si yo pienso cuando veamos juicio de alimentos, va a decir, bueno, en el juicio de alimentos será la cuota alimentaria fijada por 24. Esa es la base regulatoria. En el juicio de desalojo, va a decir, es el monto del alquiler por 24 meses o el tiempo de contrato. Es decir, el mismo código, la misma ley, me va diciendo cómo yo arribo a la base regulatoria. ¿Está claro? Ese es el primer concepto. Pero esa base regulatoria tiene que estar firme antes de que me regulen honorarios. Por eso les dije que se sustancia. Y esto es importante porque el juez tiene que resolver y una vez firme recién regular la base regulatoria. Regular los honorarios profesionales. No puede aprobar, por ejemplo, la liquidación y regular honorarios profesionales. Está mal. Tiene que quedar firme la base regulatoria y después recién, una vez firme, recién ahí puede regular honorarios profesionales. ¿Bien? La segunda etapa es la cuantificación del honorario, que es determinar cuál es la alícuota, el mínimo y el máximo que le establece la norma para regular honorarios profesionales. Nosotros sabemos que la alícuota genérica está en el artículo 21, el artículo 21 de la ley 14.967, se modificó con relación al viejo 21 de la 8.904, porque la 8.904 establecía que la alícuota genérica es del 8 al 25%, y ahora la alícuota genérica es del 10 al 25%, lo que le dije hoy. Encarecimos los servicios. También es importante tener en cuenta una norma que es la del artículo 28. Ese artículo 28 me establece dentro de cada proceso las etapas. Uno, imaginariamente, si se pusiera a pensar el proceso ejecutivo, seguramente ustedes me pueden decir, hay una etapa que puede transcurrir en primera instancia, hay una etapa que puede transcurrir en segunda instancia, puede recurrir hasta la corte. Pensar también que este proceso ejecutivo tiene una instancia hasta la ejecución, hasta la sentencia de trance y remate, y una etapa posterior, que es la ejecución de sentencia, que arranca en el 557 y sigue. Todo eso parece reflejado en la ley. ¿Sí? Por eso lo primero que voy a tener en cuenta, cuando pienso en regulación de honorarios, es lo que dice el artículo 28, en materia de etapas de un proceso
y lo vinculado al proceso ejecutivo me lo divide hasta la sentencia de tránsito y remate en dos etapas. Inciso D dice juicios ejecutivos y ejecuciones especiales, una primera etapa que va en la demanda, oposición, excepciones y contestaciones, y una segunda etapa, actuaciones de prueba y trámites posteriores hasta la sentencia de primera instancia. Y esto es importante porque al momento de si yo quiero cuestionar una regulación de honorarios, tengo que decir, mire, señor juez, a mí me revocaron el poder, pero yo cumplí toda la primera etapa. Con lo cual, me corresponde el 50% de los honorarios hasta el cumplimiento de esa primera etapa, que abarca hasta la sentencia de trance remate. Por eso hace la aclaración, hasta la sentencia de primera instancia. Muy bien. Tenemos claro entonces que todo, que toda regulación de honorarios existe. Siempre mirar las etapas cumplidas en el proceso, ver cuándo puedo regular honorarios, y esto es importante, y ahora vamos a adentrarnos en los juicios que tienen contenido patrimonial donde se condena a la parte al pago de una suma con específicamente accesorios. La segunda etapa es posterior a la contestación de las excepciones, que es la etapa de prueba y los trámites posteriores y a producción de prueba y sentencia de tránsito de mano. Independientemente de que después tenés otras etapas, como es la etapa en segunda instancia y la etapa que puede ser extraordinaria, y también vamos a ver que hay una etapa que es la etapa de ejecución de secreto. En realidad, acá está solamente hablando de las etapas que van hasta la sentencia de trance remate, que la dividimos. ¿Está? Esto es importante, como te dije, a los efectos de evaluar cuál fue tu actuación profesional en la medida en que te hayan revocado un mandato, por ejemplo. Bien. Veamos lo que dice el artículo 51 y luego lo que dice el artículo 23. Porque en ambos están, perdón, vamos con el 23 y con el 51. Artículo 23. En los juicios por cobro de sumas de dinero, la cuantía o monto del asunto a los fines de la regulación del horario será el total reclamado en la demanda o respondencia. Si la liquidación final por todo concepto fuere mayor, será considerada como base regulatoria. El 51. Aún sin petición del interesado, al dictarse la sentencia se regularán los honorarios en esta equivalente, pero dice, cuando la condena incluya el pago de intereses, frutos, multas y otros accesorios, se diferirá el autorregulatorio dejándose constancia de ello en la sentencia definitiva hasta la oportunidad en que quede firme la liquidación respectiva. ¿Vieron lo que les dije a ustedes? ¿Eh? Que la base regulatoria es la liquidación firme. Que a mí no me pueden regular honorarios cuando me aprueban la liquidación, sino cuando quede firme la liquidación. ¿Por qué les reitero esto y les recalco esto? Porque habitualmente vemos que se aprueba la liquidación y se regula el honorario. Y cuando lo que corresponde es que esté firme la liquidación. Como enfatiza el artículo 51. ¿Sí? Ahora, hay una diferencia muy importante entre el 23 actual y el 23 de la ley, del decreto ley 8.904 en cuanto a la demanda rechazada. Fíjense ustedes, ¿se acuerdan que cuando vimos el tema de las costas, lo vieron el otro día, seguramente cuando vieron el tema por
el doctor Julio Larena, que las costas en el proceso ejecutivo se aplicaba el artículo 556, y el artículo 556 tiene una particularidad que lo diferencia del artículo 68 y 69, que es el que establece que las costas se imponen al vencido y que no hay exhibición de costas en el proceso ejecutivo. Por eso se dice que en el proceso ejecutivo es el principio de costas agravado. Es decir, ¿por qué? Porque no hay exhibición de costas. Esto es doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Y fíjense ustedes qué particularidad, que cuando uno mira el 558 del Código de Nación, que establece el mismo principio, la Corte de Nación tiene doctrina legal en sentido contrario. Y puede existir esto, sí, perfectamente. ¿Por qué no sigue la Corte de Provincia el mismo criterio de Nación? Porque precisamente el criterio de Nación está sentado sobre una materia que no es de derecho federal. Por eso, justamente, pueden tener distintos criterios. ¿Comprenden? Acuérdense que esta es una materia, la procesal, que es de neto corte provincial. Por lo tanto, aun cuando tengan el mismo principio establecido, las dos lo interpretan de manera diferente. Y yo por este tema de imposición de costas o exhibición de costas no voy a poder llegar a la Corte de Nación. Porque no es cuestión federal. En principio, ¿no? Porque es una materia de neto corte provincial. Ahora bien, las costas se van a imponer, como dice 556, de acuerdo al éxito obtenido. Por lo que prospera la demanda, las costas al ejecutado, y por lo que prosperan las excepciones, las costas al ejecutado. Esto implica que yo voy a tener dos bases regulatorias diferentes. Una, por lo que prospera la demanda, será lo que prospera por capital, más intereses, más gastos. Artículo 51 y 23. Y por lo que no prosperó la demanda, cuyas costas son a cargo de la parte ejecutante, voy a tener una base diferente. ¿Por qué? Porque para la ley, para el decreto de ley 8.904, es el monto de capital exclusivamente. Con lo cual, se promueve una demanda por 100.000, se hace lugar a una excepción por 25.000, la base regulatoria respecto de la demanda que prosperó por 75.000 será 75.000 más intereses, más gastos. Dentro de los gastos incluiría, ¿se acuerdan el artículo 77? La carta de documento que envíe para reclamar el pago o el acta notarial que fue necesaria para protestar el documento, la tasa de justicia, la sobretasa de justicia, el anticipo gasto de perito, incluiré en mi integración los gastos del oficio que generó la traba de la medida cautelar, los gastos que demandó la subasta judicial, etc. Todo eso va en mi liquidación del 75. ¿Sí? Ahora, respecto de la excepción que no prosperó, fíjense ustedes lo que me plantea el artículo 23. La base regulatoria es diferente. ¿Y cómo regulo los honorarios? ¿Cuál es la base regulatoria? Para el decreto de 8.904, 25.000 pesos, sin ningún aditamento. Para la ley 14.967 será capital más intereses. Obviamente, si los intereses integraron la pretensión.
Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque el día de mañana tendré que ver qué ley aplico a mi actuación profesional. ¿Comprenden? ¿Por qué insisto tanto? Porque dependerá si me aplica el decreto de ley 8.904 o si corresponde aplicar la 14.967. Frente al rechazo de la demanda, voy a tener dos bases regulatorias diferentes. Puedo llegar a tener. ¿Está claro por qué insistimos tanto en este tema de mirar la vieja ley y la nueva ley de honorarios profesionales? Dos bases regulatorias diferentes para el caso de rechazo de demanda, igual base regulatoria para cuando prospera la demanda. Muy bien. Ya tengo establecida la base regulatoria. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Sí. Cuando usted dice que es bájate el barbijo, así escuchan tus compañeros. En el caso de la demanda que operaba parcialmente porque un comité tomaba, dijo, la mediación de los tres de las mismas casas. Obviamente, todo lo que está dentro del concepto de costas del artículo 77. Pero forma parte de la regulatoria. Sí, claro, porque entra dentro de las costas del proceso. La liquidación, por eso, vos en la liquidación, lo que pasa es que va a entrar en forma proporcional. Acordate en el concepto del 77. ¿Por qué? Porque yo pagué la tasa de justicia por 100 mil pesos. Cuando calcule la tasa de justicia en mi liquidación, yo la tengo que plantear para recuperar sobre 75. ¿Entienden? Proporcionalmente a lo que transferó la demanda. Sí, claro. También lo vamos a. En consideración la liquidación final. Sí, sí. Pero lo importante es que la base regulatoria recambió. ¿Por qué? Y esto generó, esto en general, esta modificación se justificó. ¿Por qué? Porque se dan muchas situaciones particulares, el proceso demandó mucho tiempo y resulta que, claro, esos 75 mil pesos de capital en la liquidación significan hoy, supongamos, 1.000.000 de pesos. Y resulta que el abogado que planteó la excepción de pago parcial y que logró ese triunfo respecto de la demanda, que no prosperó, resulta que se encuentra que su base regulatoria va a ser muy inferior a la del actor. Entonces, esta modificación lo que hizo fue, obviamente, mejorar en justicia la base regulatoria respecto de la demanda parcialmente rechazada. Y las costas son a cargo del actor. ¿Alguna pregunta sobre base regulatoria? Ninguna. Bien. Una vez que yo tengo establecida la base regulatoria, ¿qué dijimos nosotros? Tenemos que cuantificar el honorario. Y tenemos varias normas a tener en consideración para cuantificar los honorarios profesionales, teniendo en cuenta las etapas en las que hemos actuado. ¿Por qué? Porque la primera norma que voy a tener en consideración es la del artículo 34, que me establece la alícuota por las actuaciones profesionales hasta la sentencia de tránsito. Fíjense que solamente me habla por las actuaciones de primera instancia hasta la sentencia de tránsito. Y ahí, ¿qué es lo que va a establecer? Y acá también hay una diferencia entre el Código de Nación, entre la ley 8.900, el decreto ley 8.904 y la ley 14.977. ¿Por qué? Porque en realidad la modificación está en el artículo 21. Yo les dije que esa alícuota general del artículo 21, en el decreto ley 8.904, era del 8 al 25%.
Y en la nueva ley ya empieza al 25%, con lo cual me aumentó el mínimo. Ahora bien, el artículo 34 hoy me dice que, como este es un proceso que está pensado con una menor complejidad a lo que puede ser un proceso de conocimiento, me dice, a los efectos regular honorarios tenemos que evaluar dos situaciones. Si en el expediente hubo excepciones o si en el expediente no se plantearon excepciones. Si no se plantearon excepciones, se va a aplicar la escala del artículo 21 y dividida en un 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de ser del 10 al 25, la escala irá del 7 al 17,5%. Ahora, si hubo excepciones, lo que va a pasar es que se disminuya la escala en un 10%. Con lo cual, se tendrán que regular honorarios entre el 9 y el 22,5%. Esto es hasta la sentencia de trance y remate. Son honorarios de primera instancia. Los juicios ejecutivos y ejecuciones especiales, no poniéndose excepciones por los acuerdos desde su iniciación hasta la sentencia de remate, inclusive el honorario del abogado procurador, será calculado de acuerdo con la escala del artículo 21, reduciéndose el monto hasta un 30%. Habiendo excepciones, se reducirá en un 10%. ¿Está claro? Muy bien. Pero claro, yo les dije a ustedes, este proceso ejecutivo pudo haber transitado distintas etapas, y esta es la etapa hasta la sentencia de trance y remate. ¿Qué pasa con las actuaciones de cámara? También merecen una regulación de honorarios, y esta alícuota va a estar en el artículo 31, y este artículo 31 también me va a hablar de honorarios con instancia extraordinaria. Es decir, la etapa por actuaciones ante la Cámara de Apelaciones tiene una alícuota consagrada en el artículo 31, que expresamente dice que por las actuaciones correspondientes a la segunda instancia, del 25 al 35%. Y por las ulteriores instancias, incluidos recursos extraordinarios, se regularán por cada una de ellas del 30 al 40% de la escala aplicable al proceso que se aclara. Con lo cual, tenemos claramente, y luego establece si la sentencia es revocada, otra diferenciación en cuanto a la escala. Pero me interesa más que nada que sepan que tienen derecho a una regulación de honorarios con la etapa del grado de la apelación. ¿Está claro? Porque la ley la van a tener a mano. Lo que tienen que saber es que tienen, obviamente, una remuneración por esa etapa. Pero también podemos seguir agregando. ¿Qué otra etapa tenemos? Porque esto, como les dije a ustedes, se vincula con la discusión del título ejecutivo o no. Pero después viene otra etapa que también tiene regulación de honorarios, que es la etapa precisamente de la ejecución propiamente dicha de la sentencia, que es la etapa que aparece en el artículo 41 de la ley. En los juicios ejecutivos, con las actuaciones posteriores a la sentencia de remate, se fijará en un 40% de la escala del artículo 21. Con lo cual,
los honorarios a regularse irán del 4 al 10%. Entonces tenemos honorarios a la sentencia de primera instancia de cárcel remate, artículo 34. Honorarios por nuestras actuaciones en segunda instancia o instancia extraordinaria, artículo 33. Honorarios a regularse por la etapa de ejecución de sentencia, artículo 41. Si hubiera algún incidente, por ejemplo, se plantea un incidente de levantamiento de embargo, también tengo derecho a honorarios profesionales, y eso aparece también consagrado en el artículo 47, honorarios por incidente. Esto es muy interesante. Como profesional, que comprendamos cómo es nuestra ley de honorario profesional. Que el día de la mañana, mis tareas profesionales tienen que ser cuantificadas. Y que para eso voy a tener que mirar las distintas etapas. Viendo también esto que dijimos nosotros, que se resolvió el bolsillo para la Suprema Corte, respecto de qué ley voy a aplicar de acuerdo a cuándo fue realizada mi etapa profesional. Teniendo en consideración que puede aparecer, entonces, que voy a tener honorarios en pesos por una etapa y honorarios en views, cuantificados en pesos, pero al mismo momento me lo traduce en ellos, por otra etapa del proceso. ¿Comprenden? Y que puede darse lugar a que tengan distintas bases regulatorias, teniendo en consideración que en caso de demanda rechazada, tengo una pauta diferente a la que preveía la ley 8.900, el decreto de ley 8.904, que me hablaba de capital puro y ahora habla de capital más. Pero claro, voy a tener en cuenta algunas cositas. Un tema muy importante en materia de honorarios profesionales y costas es el que aparece hoy consagrado en el artículo 730, del Código Civil y Comercial, y el viejo 505 del Código Civil. Es el tema del límite de las costas procesales en materia de incumplimiento de obligaciones. Esto es un tema muy importante, porque en su momento se planteó una cuestión constitucional vinculada a la validez o no de esta disposición que establece un límite en el responder por parte de quien incumplió la obligación. Dice, si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, deriva en un litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo, allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no deben exceder del 25% del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondiente a todas las profesiones y especialidades, superaran dicho porcentaje, el juez debe proceder a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se debe tener en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que han representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en cómputo. Es decir, aparece un límite en materia de costas respecto del ejecutado.
y es un 25% del monto que arroje la liquidación. Y acá se me presenta un problema. El ejecutado está condenado a pagar por la liquidación 100.000 pesos y justo en el proceso yo tengo honorarios del abogado, tengo honorarios de dos peritos, un perito contador, un perito calígrafo, y resulta que en este juicio de 100.000, entre los tres honorarios sumados, da 30.000. Esta norma, fíjese usted, establece un límite. Y lo primero que se cuestionó constitucionalmente es que estaba hablando sobre una materia de derecho procesal, las costas. Entonces se dice, pero en el planteo que se hizo, esto es una materia no delegada, esto es una materia que corresponde a las provincias y por lo tanto que el Código Civil en su momento, el Código Civil y Comercial, no podían hablar de esta materia. En realidad, la respuesta que se dio a esto fue, miren, esto no es un tema de costa, esto es un tema de obligaciones y de incumplimiento de obligaciones y por lo tanto, la materia de la obligación y de la indemnización por incumplimiento le establece la competencia del Código Civil Comercial actualmente. Por lo tanto, es perfectamente válido que el Código regule esta materia. Así que, sobre el tema de la constitucionalidad, no hay ninguna discusión. Lamentablemente, evidentemente, quienes legislaron y copiaron, no tomaron en consideración que esta es una norma muy defectuosa. Por varias razones, desde el punto de vista, que debiera haber sido mejorada y aclarada, pero no, se transcribió tal cual la norma del Código Civil en su momento, que había, digamos, la norma de la 24.342, que fue la que modificó el Código Civil. ¿Por qué digo que es defectuosa? Fíjense ustedes. Primer punto. ¿Cómo le vamos a regular los honorarios a cada uno de los profesionales intervinientes conforme a la ley arancelaria? Al abogado conforme a la ley 8.904 o 14.967. Al perito, si es perito contador, de acuerdo a la ley 10.006. Y al perito calígrafo o al perito ingeniero, de acuerdo a su. Y si suma de más, van a sumar de más seguramente. Pero no importa, porque por la diferencia, quien se tendrá que hacer cargo de pagar esa diferencia es el beneficiario del trabajo. Por lo tanto, el ejecutado sobre 100.000 va a responder hasta 25.000. Y por la diferencia que exista, de 25 a 30, que suman los tres honorarios, esos 5.000 pesos lo va a tener que pagar el ejecutado. Pero les dije, esta norma es defectuosa. La leemos de vuelta para ver que me deja fuera un montón de trabajos que no entran dentro de la limitación. Reitero, fíjense. Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, deriva litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo, allí devengados, y correspondientes a la primera o última instancia. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple. Como dijo la jurisprudencia, acá no van a entrar los honorarios por segunda instancia, ni por trabajos en instancia extraordinaria, sea provincial o nacional. Acá no van a entrar los honorarios de los incidentes. Con lo cual, dirija, si la idea del legislador era establecer un límite al responder de manera genérica respecto del deudor, lo hizo de manera deficitaria, porque solamente me abarca a primera instancia y por instancia única. Es muy común ver en el fuero laboral, por ejemplo, que cuando se dicta la sentencia y se hace la liquidación, porque la sentencia es veredicto y sentencia,
con la sentencia libre y la liquidación, si hay sentencia condenatoria, obviamente, regulan los honorarios y ellos mismos establecen el límite del 25%, y vamos a ver, que le regulan honorarios a los profesionales y después le dicen, bueno, el demandado deberá pagar hasta tanto al abogado, hasta tanto al perito, hasta tanto en materia de costas, etc. Ellos mismos se encargan de hacer ese prorrateo si supera el 25%. ¿Comprende? Claro, porque es instancia única. Acá no tengo actuaciones de segunda instancia, pero podría tener incidentes, por ejemplo, un incidente de nulidad. Y ese incidente de nulidad no entraría dentro de la limitación legal. ¿Está claro cómo funciona este artículo 730? Y el otro tema, que era lo que habíamos visto hoy, era el 1255. Este 1255 es de relevante aplicación. Y esto tiene que ver, lo voy a vincular con lo que dispone el artículo 23. Fíjense ustedes. El 1255 tiene la particularidad de decir, está hablando, esto antes estaba más claro, en el 1627, hablaba de la alocación del servicio, dice el precio también fue modificado por la misma ley. 24.432, si mal no recuerdo. El precio se determina por el contrato, la ley, los usos o en su defecto por decisión judicial. Dos segundos que quiero ver. Sí. No, era 24.432 que modificó en ese momento el 505 y el 1627. Dice, las leyes arancelarias no podrán cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o servicios. Cuando dicho precio debe ser establecido judicialmente, sobre la base de la aplicación de dichas leyes, su determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a la evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución. Es decir, el principio es el honorario no debe ser como dijimos hoy al comienzo de la clase, de acuerdo, fíjate. El artículo 23. Cuando habla de los juicios por cobro de suma de dinero, plantea un supuesto que era común, que es el de la demanda desestimada. Dice, cuando fuera íntegramente desestimada la demanda o reconvención, se tendrá como valor o monto del crédito el total reclamado, incluyéndose los intereses si hubieran integrado la pretensión. ¿Qué pasa si yo hice un juicio de daños y perjuicios? Me amparo que tengo el beneficio de liquidar sin gastos y porque me mataron el perro, reclamo daño emergente lo que vale un perro, $500, supongamos. Y daño moral, $7.000.000, equivalente. Total, tengo beneficio de liquidar sin gastos. Resulta que el demandado contesta la demanda y pide el rechazo, diciendo sin disparate. El día de mañana yo no pruebo la propiedad del perro, no pruebo el daño moral, rechaza la demanda. Yo, como tenía el escudo protector del beneficio de litigar sin gasto, no me pueden cobrar. El abogado demandado dice,
Ah, bueno, ahora me tengo que regular lo de a mí. Dijimos demanda rechazada, el monto total reclamado, incluyéndose los intereses, ¿de acuerdo a la diferencia que dijimos? Si yo hubiera reclamado. En este caso particular, siendo el perjuicio, la tasa pasiva más alta del banco propio. Practica liquidación, yo reclamé el equivalente de 7 millones de dólares, me da 150 millones de dólares. El abogado demandado que tiene un cliente que tiene dinero, dice ahora me tiene que regular por 150 millones de pesos. ¿Qué le ha dicho la jurisprudencia antes de la sanción de la ley? Dice, mire, este es un juicio que si hubiera prosperado por 100.000 pesos. Pero esto es un disparate. ¿Cómo yo voy a regular por el monto de la liquidación por más que yo aplique estas pautas? Entonces, haciendo uso del 1627, decía, en realidad, esto es un juicio que hubiera prosperado por tanto. Por lo tanto, era la pauta que establecía la vieja ley de 1839 en el ámbito de la justicia nacional. Se planteó un tema de realidad. Este disparate, traducido en términos reales, a eso apunta esta segunda parte. Dice, los jueces solo podrán apartarse de esta regla si su aplicación estricta arrojara resultados notoriamente equitativos, dice el artículo 20. Lo que deberá ser fundado debidamente. Obviamente, toda decisión debe ser fundada. Ya hasta lo dice hoy el Código Civil y Comercial en esa parte general. ¿Sí? Pero dice, y acá aparece lo que a mí me parece un desafío de la ley. Porque la jurisprudencia de Corte de Nación y de Suprema Corte había establecido este principio, es por lo que la demanda hubiera prosperado, ¿sí? por lo que hubiera prosperado la demanda y haberse acogido. Pero después dice, y acá es lo que me parece que es un error. En estos casos, la base regulatoria no podrá ser inferior al monto reclamado con más sus intereses reducidas en un 50%. ¿Cuál es la pauta de razonabilidad que tiene en cuenta esta última parte? ¿La comprendieron? Es decir, están diciendo, por un lado, que los jueces se pueden apartar de esta pauta de capital más intereses en la demanda rechazada, ¿verdad? Diciendo que deben juntar. Era la pauta que te dije. ¿Cómo era el nombre? Perdón. Nicolás. En la pauta es como si hubiera prosperado la demanda. Yo me pongo a decir, ¿cuánto le hubiera dado a Del Cerro? Y hubiera hecho un reclamo razonable por la muerte de su papá, su perro. Y le hubiera dado un daño emergente, lo que vale un perro, y era de raza, ¿sí? Y un daño moral de 50 mil pesos. Pero Del Cerro reclamó 10 millones de pesos. Un disparate. Esto me permite decir, mire, en los casos particulares donde se han acogido reclamos similares, nuestra Cámara de Apelaciones ha condenado a pagar tanta plata. ¿Sí? Pero después, esta vez se dice, bueno, pero esa reducción no puede ser inferior al capital reclamado, más intereses en un 50%, a la mitad. ¿Por qué? O sea, no son 10 millones de pesos. Son 5 millones de pesos más interés. ¿Entienden? Esta ley, en realidad, en algunas cuestiones se excedió desde mi punto de vista. Y cuando fue sometida a los colegios para dar las opiniones, bueno, yo di mi opinión. Porque esta ley también habla de protección. Tiene pagabilidad. Y yo
Con ustedes hablamos de medidas cautelares, otra vez. ¿Creo o no? Ya me confundí. Sí, creo que sí, con ustedes hablé de medidas cautelares. Y hablamos de que el principio general era el 242 y 743, el patrimonio como prenda común de los acreedores, y que la inembargabilidad debía ser establecida por legislación nacional teniendo en cuenta que era materia delegada. Sin embargo, esta ley establece la inembargabilidad del honorario profesional que no supere el mínimo vital y no, y lo establece por proceso. Con lo cual, también me parece que se excede y es una norma claramente inconstitucional. Pero bueno, esta es una norma que, desde mi punto de vista, no resiste un test de constitucionalidad. Y lo comparo con el 1255 del Código Civil, con lo que es la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en la materia. ¿Algún punto más en materia de honorarios profesionales? Es que la Corte de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires admitió esta modificación en un precedente que se llama Payasa Diego Javier. Contrarro sobre pretensión anulatoria. Payasa. Diego Javier. Contrarro sobre pretensión anulatoria. Donde precisamente hace referencia al 1255 del Código Civil y Comercial, y que reconoce que si hay una desproporción, el juez debe adecuar los honorarios a las pautas de justicia y razonabilidad que se desprenden del artículo 28 de la Constitución Nacional. Es decir, reconoció claramente la validez y vigencia del 1255 como una pauta que, en definitiva, principio de razonabilidad, principio de no conflictatoriedad de los honorarios profesionales por exceso establecidos en la Constitución Nacional. También es como un hecho más que nada anecdótico. Hay sí ya una norma declarada inconstitucional de la ley 14.967, que es la del artículo 16. En su párrafo final, porque el artículo 16 le impone al juez, en realidad el artículo, esto arranca en el artículo 15, cuando dice toda regulación deberá ser fundada y cumplimentar bajo pena de nulidad los siguientes recaudos, indicar el monto del juicio cuando se quiere, referenciar los antecedentes del proceso, precisar las pautas del artículo 16 que han tenido el puente de detallar en cada una de las tareas realizadas por el profesional,
y el monto deberá estar expresado en yuan, cuyo valor definitivo se establecerá al momento del efectivo pago. Después el 16, que dice, para regular una vez se tendrá en cuenta el monto del asunto, que puede existir la presión personal de valor, responsabilidad jurídica, complejidad y novedad, responsabilidad que la particularidad del caso puede haberse derivado para transaccionar, resultado obtenido, trascendencia, resolución, actuaciones esenciales, trascendencia económica, y al final dice, la regulación que no respete los mínimos legales hará incurrir al juez en falta a los términos del artículo 21 de la ley 661 y sus modificaciones. Es decir, se considera que es una falta que somete al juez a iuris de enjuiciamiento. Y esto se considera un exceso y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en la causa P133-318, Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires sobre recursos de inconstitucionalidad, expediente 492-18, ahí se estableció la inconstitucionalidad de la norma del artículo 16 en cuanto somete a los jueces que erraron en la regulación de honorarios mínima al iuris de enjuiciamiento, considerando que es un exceso en la legislación. Y creo que hay varias normas más que no van a pasar el test de constitucionalidad. La otra es la del artículo 10, que le acabo de decir a ustedes, cuando dice que los honorarios de deudado son regulados de profesional que hubiera hecho trámites pendientes y podrá ceder o tratar parcialmente a favor de otro matriculado, quedando a cargo del cesionario el pago del soporte previsional y correspondiente. Este artículo 10, cuando establece la posibilidad de cesión, en realidad un manejo impositivo, donde somos varios en el estudio, entonces para no ser responsable inscrito, yo me mantengo dentro del régimen del monotributo porque considero que es más conveniente. Y entonces, ¿qué hago? Cuando veo que tengo un honorario que, si lo facturo, me paso, lo puedo ceder a otro profesional. A eso tiene en cuenta este tema de la posibilidad de ceder los honorarios. Y el segundo tema, y también, obviamente, tiene en cuenta que quizá el otro profesional necesite hacer aportes para cumplir el aporte mínimo respecto de el año, el aporte mínimo previsional, la cuota mínima por año, le esté faltando para cumplir, entonces que me interesa que él haga los aportes y con eso cumple también el aporte previsional. Y después, fíjense ustedes, ya, no sigue, por su carácter alimentario solo serán embargables hasta el 20% del monto percibido. Si la regulación no será para el mínimo vital y móvil, los honorarios serán inembargables. Y como yo digo, y si tienen 20 juicios a cobrar que no superen el mínimo vital y móvil, ¿qué tengo que pedirla? Decir, mire, tiene 20 para quien quita en términos de un mes. Lo cual es la pauta que establece primero de inembargabilidad, insisto, que es de resorte nacional, también es inaplicable, porque yo estoy mirando un solo honorario profesional y en realidad puede ser que el monto en un periodo determinado sea muy superior a ese mínimo vital y móvil, supera, sumando todos ellos. Sin embargo, eso no lo establece. Y después, otro de los asuntos de dudosa constitucionalidad es el tema de la inoponibilidad que establece en materia de transacción. Considero que también es otro de los casos en los cuales se ha excedido en cuanto al tema de la regulación, porque considero que es el tema de la transacción como medio de definición de las obligaciones corresponde al ámbito del Código Civil.
¿Alguna pregunta en materia de la palabra profesional? De cómo siempre, recuerden siempre, primero va a ser regulatoria, después alícuota aplicable. O sea, cualquier tipo de proceso, la ley le va a dar la respuesta. ¿Eh? Siempre iremos. Qué bueno que resultó tan fácil y simple. Alonso Casales, Arce, Artese, Aumiral, Blasco, Blum, ah, perdón, sí, no, estoy tomando la defensa. Vamos a la 4. Aquí me dice, estaba Antonio, Arrigui, Kai, Carmona, 4 fan. ¿Alguien de la 4 hay acá? Ah, son todos ustedes, bien. Kai, perdón. Carmona, Carrara, Christiansen, consorte en... Enrique, Echeverri, García, Garrido, Gutiérrez Nicol, Inchausti, Irigoyen, Nutzer, Lago, Isek, Macri, Massina, Monopoli. Acá, profe, por Zoom. Fascina. Ah, en el cuadro, ¿eh? Ajá. Bueno. Odo. Rafaela. Presente. Paniagua García, Quiroga Rocío, Rodríguez Micaela, Sánchez Nicolai, Sánchez Camila. Presente, profe. Presente. Villalba Zamora. Profe. Profe. Ah, entonces vamos por partes. Ayela, Sánchez, Rocío o Camila. Yo también presente. Martina, ya está. Bien. Abruza. Alonso Abí. Amatucci. Arián. Matiato. Triántico. Burón. Presente. Bustamante, Mariano, estaban en cuatro. Adriático también. Ustedes díganme, porque yo no lo sé. Mileva, mira, estar ahí. Gándola, Godoy, Jerez Bolonia, Lobianco, Malvaso, Martínez María, Maturán. Avísenme si están en el cuadro. Maturán, Mendiola, Nací, Parrilli, Pereira Bortina, Pérez Diamera, Pires, Sabatini, Tadaja, El Gromo Guadalupe, Taraborelli, Zapata, y el orso se vinieron. Doctor, a mí se me cortó y no sé si me nombró. Irigoyen Nicolás, con ese cuadro. Piratela. Bien, ¿quién quedó sin brazo? A ver. ¿Alguien? Yo, Pautazo. Yo, Pautazo.
Perfecto, ¿vos? Yo también, Cristian. Profe, ¿nos escucha? Ya, bueno. Profe. Hay una chica que está... Cristian, creo que no la llevó a notar. No sé si lo supo. Ah, bueno. Una pregunta. Profe, ¿nos llegó a poner presente a los que estamos en el Zoom? Doctor. Profe.